Señor, señor, señor. No me responde. Santiago, llama a la emergencia móvil, decile que toque una persona en paro cardíaco, que está inconsciente, que no respira, y si hay un desfibrilador, tráemelo. Descubro el pecho de la víctima, busco el medio del pecho, ahí coloco el talón de la mano que me quede más cómoda, la otra mano va encima de la que está abajo, entrelaza los dedos, brazos rectos y me van bien encima de la víctima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uno de los compromisos del ministerio es empezar a evaluar dónde están los desfibriladores, cómo está entrenado el personal. Estamos trabajando fuertemente en ese sentido porque nos parece que es un avance significativo y que estos logros se pueden mejorar. Como país tenemos un buen número de desfibriladores, un número creciente, y tenemos que usarlos con inteligencia. Hay una inequidad en la distribución. Los desfibriladores están concentrados en Montevideo, Canelones y Maldonado. En la parte central del norte, o sea, en el corazón de Salto, Artigas, Rivera, no hay ninguno. Mirás el mapa y tenés que la mayor parte de los desfibriladores están concentrados en Pocitos, Punta Carretas, en todo lo que es la franja costera este de Montevideo. Si te vas para toda la zona norte de Montevideo, norte, oeste, este, ahí casi que no hay desfibriladores. 1, 2, 3, 4, 5. A los 2 minutos, uno mete 200 y pico de masajes cardíacos. Es necesario cambiar al que hace masaje cardíaco porque pierde la efectividad del masaje cardíaco. No es sencillo saber dónde están todos los desfibriladores automáticos externos en el país. Hay muchos que pertenecen a empresas privadas, que ni siquiera quieren georreferenciarlos porque les pertenecen a ellos. Y cuando empezamos a ver esa realidad dijimos, bueno, vamos a tratar de abrir estos desfibriladores a la comunidad. Y empezamos con los programas de georreferenciación. El que adquiere un desfibrilador automático, de la marca que sea, adquiere una responsabilidad también, que es mantenerlo. Cambiar las pilas, cambiar los parches. Esos aparatos tienen una vida media. Tenemos casos en los que el desfibrilador no funcionó, en que el desfibrilador no tenía baterías. Tampoco tenemos centro de referencia, ¿eh? Es mucho mejor caer muerto en un supermercado y que con cajeros de supermercado entrenados en resucitación cardíaca y un desfibrilador en la vuelta, que en algunos lugares del segundo nivel de asistencia, en donde los profesionales que trabajan ahí, médicos y enfermeros, no ven nunca un paro cardíaco y cada vez que ocurre un evento raro de estos, salen disparando para el CTI, para la puerta de emergencia, a ver que los que más o menos se enfrentan a este tipo de situaciones más frecuentemente vengan a hacer algo. Prendo el desfibrilador, saco los parches, uno se pega debajo de la clavícula derecha, el otro se pega debajo de la mama izquierda, veo que nadie lo toque, ojo que va el choque. Choque, uno. Inmediatamente, puede tocar masaje. Me va a marcar el ritmo. 1, 2, 3, 4, 5. Te guía porque a los 2 minutos vuelve a analizar el ritmo cardíaco y va a indicar una descarga probablemente o no, si la víctima resucita. Esto no es solo decir, bueno, compro el aparatito y lo pongo, que la gente de un lugar reconozca un paro, que sepa a quién llamar, que haga buen masaje y use el desfibrilador y que llegue la ambulancia. El desafío más importante que tiene el Consejo Nacional de Resucitación en este momento es lograr que se curricularice la enseñanza del RCP. Yo creo que a 10 años de la ley hay un montón de lugares que hay desfibriladores y se han salvado muchas vidas con esto. Hay más de 70 uruguayos que hoy cuentan el cuento, que estuvieron muertos un ratito y ciudadanos iguales que vos y que cualquier otro personal no médico fueron los que los atendieron. Esa es la importancia de la ley. El poder participar en una situación de emergencia le cambia la vida a la víctima y a los que participaron.